¿Desde dónde grabo? ¿Cómo grabo? ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde quieres? Así. Ahí está. Así. ¡Ah! ¡Chavales! Me cago en Dios. ¿Cómo estamos? Bienvenidos un ano máis a Bandeira. Vamos a ver o circuito outro ano máis, a ver si varía algo, si é o mismo. E a ver que nos teñen preparados estos detrás deza. Vamos allá. Alá, chavales, salida aquí, salida tras Galaica de Silleda, estamos en Bandeira, vamos alá, aquí sería recta de salida. Outra no máis, cruce aquí izquierdas y seguimos por asfalto, dereita, izquierda. Que bueno, pasado íbamos bastante apelotonados. Acuérdame en estas curvas que íbamos muy apiñados, ¿eh? Hay que tener cuidado en la salida. En una salida ya con curveos. Izquierda y empieza el show. Y salimos de Bandeira, chavales. Vamos allá. Zona rápida, rápida, rápida. Salimos al asfalto otra vez. Hasta aquí zona muy rápida. Cuidado con el terreno suelto en las curvas. Que ahora aquí ya herba. Bueno, pasó aquí había muchísima agua. Pues es un día muy seco. A ver cómo está el terreno. O día de carrera. Izquierda. Y aquí empezó bonito. ¡Va! Terreno herboso. Un murazo ahí. Hay agua aquí, Y vamos allá. Salimos a pista, chavales. Empieza a picar para arriba. Apretamos el cuque, esto pica. Cortina, pero al principio. Doy. Y para abajo. Y por aquí empieza el show. Esta zona mola muchísimo. Vamos ya. ¡Buah! Perdonad. Seguimos por aquí, chavales. Esta zona está guapísima. Menos mal que no me embalé. Embaléime, pero bueno. Justo levaron velas. Casi me las tapo. Me cajo en 10. Sube aquí un poquillo. Buena subida limpa, poca técnica, las pedras están todas en su sitio. Relaja aquí un poquillo, llaneo. Vaya zona más guapa, arboleda, carballos, carballeira. Me he dividido. Rápida. Dios mío. Pero aquí chera petada. Libre. Vamos corretera y subimos. Estamos por debajo del puente. Lanzamos aquí puesta petadita de asfalto. Corta pero potente. Cuidado. Un kilómetro, 4.500. Seguimos. Cruzamos carretera. Por la vera de autopista. Que después tenemos descansillo, Está. Salimos al salto. Ahorita aquí. Trao pastor, me cago en 10. Ya no trao pastor. Pasamos un pastor de las vacas. Ya para abajo. Ahora sí que vais, chavales. Vamos allá. Pica para arriba. Este ano choveu. Mira como este té
campo brota todo, me cago en 10. Aquí había agua, ahora ha pasado. Está no nada. Está todo muy seco, ¿sí? Medio me da. Después, cuando chove, se chove, cambia el terreno completamente. Parece otra cosa. A ver si no se me asustan o asustaránse. No, mamá, no. No, yo can que morde. No. A ver, vamos, tertino. Tranquila, tranquila. Que es muy común, chaval. Aquí en bandeira, aquí hacia la línea, vacas, para dar y tomar. ¡Dice si queda! Por aquí, sí. Surco. Cuidado ahí, ese surco. Y va aquí. Señor. ¡Qué tacho, chaval! Y ahí. Ahí pueden saltar. Surco, cuidado. Cuidado con los giles que hay. Mirad, aquí, aquí. Otro surco, qué grande, ¿eh? Bien, y aquí cuidado, cuidado por esta, sí, por esta, chavales. Sí, por aquí se me ir guapísimo. Va a flipar, va a flipar esta gente que tengo aquí. Esto sí que es un paraíso, tío. Buah. Paraíso mountain bike, yo, caray. Que aquí al final el terreno está más suelto. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Izquierda todo. Izquierda todo, de todo, de todo, de todo. Aquí está el censo, chavales. Aquí. Cuidado con la zahorra, que es una hija de puta. Arcensiño aquí. Cuidado, que baixada, chavales. Espectacular, macho. Aquí estamos, chavales. Kilómetro 10. Aquí tenemos un kilómetro 10, esta petadiña. Hormigón aquí. Coge porcentaje. Menos mal que es hormigón. Petada, velocidad, velocidad. Velocidad y súbese sola. Velocidad y súbese sola. Por aquí. Estamos aquí. Debaixo do puente, izquierda, oh. Sigue ascendiendo, chavales. Poco, pero sigue. Pasamos, chavales, por debaixo do puente do tren. Seguimos subiendo un trocinho. Esteo aquí rápido. Aquí los buenos van a volar, chaval. Tengo una zona de petadas. La entrada un poco sucia. Un par de petadas braviñas, Ah, ya me acuerdo, aquí. Bueno, pasado que estáis sin frenos, aquí. Ahí me cago. Y ahora sí, chavales. Ahora sí que sí. Ahora sí que va a baixar esto. Aquí había una baixada muy guapa, chavales. Vamos allá. No sé qué le pasó a bici. O pegué un llantazo, fue suspensión, o cartucho, no sé. Fue una cosa rarísima. Aquí siempre me pasa algo, no estaba ya. O partí un manillar. Sonó pa. Manillar, se ven. Vamos a seguir. No noto nada. Fue adiante, eso sí, pero bueno. Cuidado aquí, Guapísima esta baixada, Guapísima esta baixada, chavales. Oh, mirad, chaval. Que se coge mucha velocidad,
Cuidado que se coge, moita velocidad. Aquí va, no ha pasado. Ah, me frenaba la bici. Buah, coge moita velocidad, ¿eh? Aquí sí que ven la petada que decía antes. Es corta, pero cuidado con ella, ¿eh? Vamos a ver qué porcentaje coge. 13, hasta 6, hasta 7. Y ahí estanca, chavales. Bueno, bueno, bueno. Empieza el espectáculo. Empieza el espectáculo, chavales. ¿Vale? Bueno. Cuidado, pedra ahí en medio. Pedras. Dubis. La curva cerrada. Aquí paséisme. Ay, no, 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 es por aquí. Estamos llegando a una zona muy bonita, chavales. Aquí el cruce cerrado, curva cerrada, pero cerrada, cerrada. 180 grados. Y pica un pelín para arriba. Izquierda. Cuidado aquí, velocidad. Cuidado que cerra. Cuidado que cerra, chavales. Agua aquí. Vale. Pedras. Vale. Y aquí técnico. Bueno, técnico no. O más técnico otra. Puede ser si le coge algo de empinación. Pero nada, ¿eh? Vamos, ¿eh? ¡Wow! ¡Guapísimo! Cuidado aquí, ¿eh? Petadita aquí. Este sitio es espectacular. Zona súper bonita. Muy conocida. Aquí el año pasado pusieron gaiteiros. Y bienvenidos, chavales, a Paraíso MTV. Bienvenidos a Carboeiro. Este es el monasterio. Seguimos para abajo, chavales. Calzada romana. Atentos, ¿eh? Cuidado que no nos caiga el bidón. Que no se nos engancha bici en una pedra. Porque aquí hay mucha chicha. Dejad de correr. Mejor ir rápido que ir despacio. Curva cerrada. Y esto no se acaba, no se acaba el paraíso. Este a Ponte do Demo, chavales. Siga calzada. Ahora para arriba. Un tramillo aquí un poco técnico de subida. Como se ve, se está mollado. Va a estar complicado. Pero hoy está muy bien el terreno. Está muy seco. La bici agarra. Mirad de qué zona. Mirad de qué sitio.
Hostia, comarca de Odeza, chavales. Todo izquierda. Todo izquierda otra vez. Derecha. Perdón, izquierda. Sigue subiendo. Relaja aquí un poco. Acabaron esas piedras aquí por un tramo, chavales. Aquí hay una bajada con truco, ¿eh? Atentos ahora. Acordadevos. Kilómetro 15, pasando a subida a Ponte do Demo. Hay una bajada rápida, que esta, con un escalón al final. Hay que tirar la bici para arriba. Atentos, ¿eh? Aquí. Tirad la bici para arriba y cambiar. Si no, quedades ahí clavados. ¡Sin miedo! Subimos. Derecha aquí, ¿eh? Otra zona a recalcar, chavales. Otra zona espectacular. Mirad que sendeiro. Y lo mejor de todo, que tenemos a nuestra izquierda. O río de Eza, chavales. Más vistas de locos. Este sendeiro sube, llanea, como aquí, y vuelve a subir otro poco. Es un sendeiro muy disfrutón, tío. Es una zona muy tranquila. Chulísimo, tío. Centro, hay una piedra con un poco de punta, cuidado. Salimos a carretera y bajamos. Cheira a Carixa, cheira a Carixa. Bajada muy rápida de asfalto. Cuidado con los coches, oye. Bajada muy rápida de asfalto, chavales, decía, por si no me escuchaste. Aquí coches a mucha velocidad y hay curvas cerradas. Vale. Todo a izquierda. Cuidado con los coches. Hoy estamos en la Carixa, chavales. Aquí hay un río, unas piscinas. Aquí hay una zona chulísima. Si queréis venir, no van a pasar aquí una tarde para bañarse, para refrescarse. Acordadevos, a Carixa, un sitio chulísimo. Yo vine un centro de veces. Aquí hay una ponte romana muy antigua que os voy a enseñar. Atentos. Mirad de qué ponte, chavales. Mirad de para ahí. Espectacular. Chulísimo sitio. Seguimos. Ahora aquí vemos una subida jodida, ¿eh? ¡Me cago en 10! Baixa un poquillo aquí, 5 metros. Y aprieta el cu porque esto sube. Esto sube. Aquí hay una subida larga, chavales. Yo creo que diría que me atrevería a decir que es la subida más dura de todo track. Es larga. El año pasado estaba muy lenta. A ver este año. Ten pinta de estar más rápida, pero bueno. Cabeza para arriba, va. Kilómetro de 17. Esto sigue subiendo. Un porcentaje un poco elevada. Va variando, pero es una subida limpia de todas formas. Solo hay que pedalear y mirar para la roda. ¡Oh! No me acordaba de esto. Pedras aquí, zona un poco técnica, ¿eh? Sube, se ve en terreno como a hoy, sube de maravilla. Por los laterales, sube se mucho mejor. Sigue. Es largocha, ¿eh? Es largocha, chavales. Descansa una chisca, chavales. ¡Yes! Tiene una petada dura. Recuerdo, es bastante dura. Parece que no, pero aquí te dice para viña, ¿eh? Cerrase a derechas y rompe aquí un poco. Y aquí hasta arriba, chavales. Hasta arriba de todo. La vía del tren. Aquí van a pasar, recuerdo que hacía mucho calor. Pero ánimo, que después veo una baixada boa, ¿eh? En izquierda. Izquierda, aquí sendeiro. Aquí había una baixada algo rota, si no recuerdo mal. Cruce para abajo, pista de grava suelta. Poco agarra, chaval. De poco agarra la virgen. Salimos aquí a esta carretera, seguimos. Grava. Pica para arriba y seguimos. Baixa esto.
¡Wow! Con la pizarra. Más rápida, chavales. Sale ya, bici aquí, andares. Por malos andares, yo, muy buenos. Caima aquí, cuidado, cuidado, aquí donde estamos, a nuestra derecha, tenemos, porque sería una bajada, a Fervenzas de Toxa, curva cerrada a izquierda. Cuidado aquí. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Uno de pedras aquí un poco técnica, seguimos todo. Izquierda por lo medio, pásase bien. Con cierta velocidad, pásase bien. ¡Buah, qué sitio! Cuidado qué sitio, chavales. Ya no me acordaba de este trozo. ¡Buah! Espectacular, tío. Cuidado, salida a Zahorra. Y pica aquí un poquillo para arriba. Empezamos aquí con otro camino de tractor. Cruce aquí. Por este camino. No llevamos chamar petadita. Izquierda. Salimos a carretera. Derecha. Para enlazar brevemente otra vez con monte. Enlazamos ya. Con monte nuevamente. Aquí veo un sendero rápido. Y una trialera final. Aquí apretades, y aquí andades. Prácticamente sin esfuerzo. No hay nada de agua, chaval. A la derecha. Vaca pica. Bienvenidos a trialera, chavales. Vale. Rapidísimo, tío. Pegué llantazo, han pasado. Cerrado, izquierda. Cuidado que se va. No, espera, hasta aquí. Ahí hay un escalón, jodido. Ya bueno, pasado me escupé mal. Las piñas quitaranas. Raíces. Oh, qué rato está esto, este ano. Hay trazada, ¿eh? Hay trazada por la izquierda. De nuevo otra baixada rápida. Cuidado porque tengo curva cerrada. Tengo curva cerrada, está muy suelto. Aquí sí que vamos a dar a un pueblillo donde casi me comen unos cans una vez. Me cago en Dios. Tengo carjanas, tío, de pasar por aquí. Espero que no me estigan, ¿eh? Porque me papan, me cago en Dios. Ven aquí. Ven aquí. Toma. Toma. ¿No fai mal o qué? Pero parece que quieres jugar. ¿Qué pasó? A ver si no asusto. Hasta luego. A ver si no me sigue que voy para la lin. Truski. Chao. Fui aquí, fui aquí. Ese quería jugar, pero usó otro ano, me cago, por aquí. Aquí también había un can un día. Mirad, mirad, mirad qué pueblinho, Hemos subido aquí todo por un pueblo. Lanzamos aquí con moto otra vez, chavales. Y veo una pequeña subidinha, Estamos a 5 kilómetros de meta, chavales. Salimos a carretera. 5 kilómetros de meta. Aquí creo que sí queda una trialera,
aquí, para bici, cambiade, cambiade, cambiade. Izquierda cerrada, ¿eh? Entrad cambiados, porque así a todos los años me pasa lo mismo ahí. Si entramos muy duros, la jodemos. Para chavales hay 4 repeitos, más o menos, para terminar. Aquí todos los años está el camino cerrado. Aquí está cerrado, creo que incluso día de la carrera. Cambiamos aquí a medio. Aquí hay un socavón que ni Dios, ¿eh? Un renacuajo, de todo. Cuidado aquí surcos, ¿eh? Surcos aquí que no se ven. Concentración máxima aquí, chavales. Hay mucha piedra. Está escondida. ¡Carballo! Mirad de qué carballeira, ¿eh? ¡Ay, me cago en Dios! Cerrada derecha. Pasamos a pie del tren. Mete de blando que sube. Si mete de blando a tiempo, tenés velocidad suficiente como para subir muy rápido esta cosa. Hola. Vamos allá. Estás haciendo ruta. A de like. Está perfecto, ¿eh? Está todo muy bien. Está. Hostias, está el día de carrera, está rapidísimo. Chavales, cuidadito, ¿eh? Cuidadito con la bajada final. Y digo bajada final porque esta es la bajada final. A partir de ahora, chavales, vean lo que sería. Vean lo que sería la última subida del track. De aquí a bandeira, pica para arriba. También os digo que estamos a 2 kilómetros de la meta. Asfalto, túnel, chavales. Esta zona recuerdo a lenta porque había más herba. Y esta era la que decía yo, una herbosa con baches. La más. Derecha subimos. Mejor por lo medio sin duda. Comeza, chavales, último repeito do track. Estoy acabando de hoy, la segunda vuelta, la está de bala, viene toda la carne en asador. Decido cómo que irá, de espera apretar aquí, me cago en 10. Va, que estamos, aquí apriete final, busca que des aquí, me cago en Dios, Y este fin de semana tengo un desafío Cerne, a ver qué tal ahí me libre, ahí adiante. Pero se lo están montando, que da miedo, mirad de qué sitio, mirad de qué espectáculo, va. Parece que acaba, pero no acaba. Salimos aquí del monte. Izquierda, aquí a recta final hacia meta. Aquí encaramos lo que sería o sprint final hacia meta. Despertamos, yo. Aquí, chavales, estará a meta. Aquí seguiríamos. Para lanzar la segunda vuelta o para rematar. Sí. ¡Ah! Ahí seguro que hay una caca. Bueno, eso es uno puñet. Chavales, me cago en 10. Acabamos el reconocimiento. Acabamos el reconocimiento a Transgalaica 2023. A Transgalaica 4. A penúltima Transgalaica. Transgalaica de Silleda en bandeira. O circuito no varía absolutamente nada. O do ano pasado, a no ser algún cambio que yo no apreciara, pero no aprecié ningún cambio. O terreno está rapidísimo, incluso más rápido que o ano pasado, también está seco. No sé, a ver, se chove un día de carrera, puede cambiar bastante. Pero, no sé, pareceume rapidísimo este ano. Es una zona muy cerrada, una zona muy de interior de Galicia. Y después, nada, subida técnica, digamos que ten ese trozo de calzada romana, nada comparable a Cotobade. Y, sin embargo, o trozo más largo es o de baixada. Puedes decir que es una zona algo técnica, que yo creo que es mejor baixar con cierta velocidad. Después, nada, una cosa que ten este track es que termina subiendo, entonces parece que hay que dejar una bala para soltar la última subida porque ven de golpe. La primera vuelta, ainda bueno, pero en la segunda acabando es una subida que doy. Nada más que decir, chavales, otro ano más, Transgalaica de Silleda. A ver qué tal. Un saludo y hasta la próxima.